Bueno, Raúl, pues aquí estamos. ¿No querías aventura? Pues esquís preparados, raquetas, crampones, cuerdas, arneses. No sé si vamos a cazar o a hacer alpinismo, pero nos vamos a pegar una semanaza aquí en los Alpes cazando el rebeco de Chartreuse, que es una subespecie de rebeco, con los arcos y aventura total y muy salvaje. Así que con ganas. No he esquiado en mi vida, o sea que va a ser toda una aventura. Y si salimos de esta, lo compartiremos en mi canal. Así que, Raúl, a fuego, ¿eh? Bueno, estamos aquí preparando la mochila para empezar a subir. Menos mal que hay niebla porque me da miedo la subida que tenemos por delante. Y algunas veces me preguntáis cómo llevo el arco en la mochila, ¿no? Pues le suelo asegurar aquí con las correas estas que tiene aquí en la parte de fuera, que esté bien elevado para que la polea, si me caigo, nunca golpee en el suelo. Las flechas las suelo llevar atadas para no perder ninguna, porque ahora tenemos un tramo de bosque. El visor también recogido y los estabilizadores quitaos, porque esta tarde no vamos a estar cazando y así tengo el menor bultos fuera y tal que se puedan enganchar o lo que sea. Y lo suelo agarrar bien fuerte aquí por debajo del reposaflechas sin que toque ningún tipo de mecanismo y también por debajo de la estabilización para que esté bien, bien fijo y se mueva lo menos posible. Es muy importante que nos fijemos que esto no roza con nada porque si no con el vaivén puede acabar deteriorando la cuerda o algún elemento de puntería, ¿no? Y nada, y con esto pues para arriba.